En Hidalgo, una madre denunció al colegio Henry Wallon y a una maestra por castigar a su hija de 5 años, dejándola de pie durante una hora. El incidente ocurrió el 5 de junio del presente año, en Mineral de la Reforma, y fue respaldado por videos de seguridad solicitados por la madre Naomi Ibarra. Según la denuncia, la niña sufrió maltrato físico y psicológico, lo que le provocó cambios de ánimo y burlas de sus compañeros. Ibarra acusó al colegio de negligencia, ya que intentaron resolver el problema cambiando a la maestra de grupo. Además, la docente se negó a firmar un acta administrativa y demandó a la escuela. La madre inició un proceso legal para revocar la licencia del plantel. El colegio reconoció los hechos y la autenticidad de los videos, pero criticó la difusión del material por parte de la madre.